Bienvenidos, amigos. Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Son las 7 de la tarde, ¿a que sí? Más o menos, aproximadamente, y estamos en fallas, estamos inmersos en fallas. Hay mucho miedo por ahí en las calles. Actualmente, hoy me han dicho los compañeros que han estado allí retransmitiendo la mascleta que algún hueco más se veía por la situación que estamos viviendo. Pero yo creo que aquí somos, no me sale decir la expresión bien, si no me ayudan ustedes desde casa, un mesinfot, un meninfot, ¿no? Que hasta que no lo veamos, no lo creeremos. Pero aquí no hemos venido a eso, a hablar de ello. Hemos venido a divertirnos, a entretenernos, a pasárnoslo bien con el público de Paterna, que está aquí con nosotros, con nuestro amigo José, el cuponero, más gente de Valencia también. ¡Qué bonito! Un aplauso, por favor. Aplaudan bonito. Gracias. Mira, hoy quiero saludar especialmente a un amigo mío, a Juan Carlos, que es una persona maravillosa y que cumple años, pero la que cumple años es, ¿sabéis quién es cumpleaños hoy? Mi mujer, que cumple hoy años, hombre. Que le mando un abrazo muy fuerte y que esta noche nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a ir de cena los dos. Dicho esto, vamos a hablar de gastronomía, nada más empezar el programa, que ya tenemos a mi amigo Marcos preparadísimo por allí con la mesa, con sorpresas y con invitados. Va a estar Leia, me voy a sentar un ratito a lo mejor aquí con el público, que a mí me apetece. Y vamos a tener a mi amigo Simarro también a darnos esas versiones tan bonitas, emocionales e inteligentes que él tiene, que te pones aquí detrás de cámara a hablar y es algo sorprendente. Total, que hoy hacemos el programa 1050 y estamos dispuestos a pasarlo bien. ¿Se quedan con nosotros? Yo creo que es lo mejor. Un ratito aquí entre una cosa y otra, se le va a pasar una hora volando. V7 Show. Buenas tardes. Avui en V7 Show ho passarem molt bé i gaudirem d'un públic meravellós. Tindrem molts consells per a la vida i disfrutarem amb molta informació i entreteniment que ens sorprendrà. Tot això i molt més en el nostre presentador, Quique Peña. Comencem V7 Show. Hola, què tal? Me voy a levantar un poquito la silla. Gracias. Ya estamos aquí. Voy a dar la bienvenida a mi amigo Marcos de MasterChef 7, como yo lo... Bueno, no lo bauticé, él ya se bautizó porque fue en el programa este de la televisión española, Televisión Nacional. Y nada, como nos hemos conocido, hemos hecho muy buena amistad, pues lo invito a esta mesa maravillosa con protagonistas de la gastronomía de nuestra comunidad y de nuestra tierra valenciana. Un aplauso para Marcos, por favor, si son tan amables. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, Quique. Aquí estamos, hoy es el cumpleaños de Amparo y estoy muy contento. Gracias por la felicitación tuya y de tu mujer, que tenemos una sorpresa que luego diremos dentro de un ratito. Muy bien. Que hay por ahí cosas, por ahí andando. Bueno, hoy venimos con el hombre que más sabe de arroz del mundo, creo yo. Ya lo creo, ¿eh? Vamos a presentarlo bien. Rafa Mañez, Rafa Mañez, gerente de Arroz Ciudad de Sueca. Otro aplauso para Rafa. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? A este hombre siempre hay que tenerlo en la vida. Hemos estado hablando un ratito fuera de cámaras porque es una pasión, ¿no, Rafa? La que tú tienes por este producto, sí. Por mover, porque se conozca, por trabajarlo, por mejorarlo y por muchas cosas más. Sí, además son muchos años dedicándome a esto. Uh-huh. O sea, que es mi vida. ¿Tú ya lo probaste? Yo lo probé, he probado dos variedades. Claro, que es mejor hablar después de la primera intervención que tuvimos. Sí, correcto. Con una persona experimentada como tú, que sabe tantísimo de cocina, que nos diga qué tal te han parecido los productos, salvando diferencias. Yo que no entiendo ni la mitad que tú de cocina, ni la mitad de la mitad de la mitad, pero me defiendo haciendo unos huevos fritos con puntillas. Bueno, cuando los haces, Lo vamos a hacer aquí. Me puso Amparo, mi mujer, se puso a hacer un arroz y la diferencia es brutal. No sé tú cuál es tu opinión. Pues lo que dice Rafa, que sabe arroz de verdad. Arroz, ¿vale? Que muchas veces pues el arroz que compramos no sabe arroz. Y esto es un... ¿A que sí? Y bueno, y conforme está cultivado, pues al no tener productos fitosanitarios, claro, no tienes la sensación esa de empacho, aunque te comas dos platos de arroz, vas a cenar tranquilamente y no vas a beberte 2 litros de agua para... Sí que es cierto eso, ¿eh? Para que... Eso pasa. Sí. No, vamos, súper ligero es. Tiene otra ventaja, que al no tener ninguna interferencia química, con fondos más suaves, y también debido a la composición del grano que tiene esta variedad, por ejemplo, el Bahía, que tiene más amilopectina, hace que con un fondo, digamos, económico... Es que dice melopectina. Amilopectina. Ahí me recuerda a discoteca de los años 60, ¿eh? Vamos a melopectina. ¿Qué es la melopectina, Rafa? ¿Qué es? La melopectina, pues bueno, son hidratos de carbono, que es, al final el almidón. Está entre la amilosa y la amilopectina. Voy a hacer un inciso. Yo probé este arroz, hice un arroz seco, ¿vale? Y siempre usamos el bombo. El que tenemos el Bahía, que solamente esa variedad la tiene Rafa.
Hice un arroz seco, una arroz a banda, se quedó el arroz espectacular, es lo que hablamos. Hizo la capita del socarrait, que no se quemó, y se quedó, vamos, caramelizado el arroz. Debo decir que soy muy fan de este arroz. Hay muchas diferencias, como decía. Muchas generaciones, me estabas contando sí, que vienes de… dedicados a la agricultura, sí. Y esta es tu pasión ahora mismo. No, vamos aparte a ver, yo tengo 57 años ¿sí? y llevo en el arroz desde los 14 años. Pero claro, lo estás dando a, lo que a pasa, conocer de una manera brutal. Vamos a ver, lo que pasa que digamos que tengo dos facetas, una que he sido la de agricultor hasta ahora ¿sí? y ahora la de industrial, o sea, hacerlo blanco y venderlo directamente de agricultor que soy yo a… tanto a restauración como a la tienda. Eso lo diría todo el mundo, ¿eh? Lógicamente. No, yo creo que, a ver, en toda la comunidad valenciana solo hay uno y yo. Fíjate lo que estamos viendo en imágenes que me está apoyando. Ah, eso es, eso estábamos ahí sembrando. Fíjate, qué curioso. La siembra tradicional que hacemos actualmente, vamos. Qué curioso y qué bonito. Y qué bonito, qué bonito. Y si os fijáis, van los peces por ahí, las carpas y las fincas. Tú has montado, ese eres tú el que va. Y vas grabando al mismo tiempo. Claro. Es un hombre que sabe hacer dos cosas, amigo. A la vez, esto es importante. Y tú te lo guisas y tú te lo comes, nunca mejor dicho, sí. ¿Verdad? Sí, qué bueno. Vamos, trazabilidad 100%, desde la semilla que se compra certificada hasta cuéntanos un poquito, ¿cuál es el proceso ese que estamos viendo ahí? Esto es en el mes de mayo, y sería sobre el 15 o el 17, ya eran los últimos campos que estábamos sembrando. ¿Sí? Si veis los golpecitos esos, es el arroz. El arroz se ha mojado previamente durante 24 horas para que se empape la corteza y pese. Y entonces cuando lo tiramos ahí, para que no se mueva ni por el viento ni nada. Es chulísimo eso, ¿eh? Ahí en ese momento esa parcela tendrá unos 20, 25 centímetros de agua. Qué bueno. Vamos a ir a hacer una paella ahí. Hombre, vamos a ir a hacerla. Sí, sí. Me estaba diciendo antes fuera de cámara también. Esto es otra cosa, esto es secadero. Esto es recogiendo estamos en el secadero, o sea que el arroz ya está. Sí. Se hace un montón ya para pasarlo por la limpia. Va grabando la pala y te no, va eso grabando. Lo grabó mi hijo. Mi hijo que tiene 8 años. Y ya sale así, ¿eh? Ya sale así, ¿eh? No, eso sería lo bueno, ¿eh? Oye, un aplauso para este hombre que sí, se lo sí. trabaja muchísimo, me parece maravilloso. Me estabas contando fuera de cámaras que dentro de poquito hay una inauguración que quieres hacer, no sé si se puede contar unas ideas. Sí, ahí muy buenas. Sí, vamos a ver, estamos remodelando el molino. Nos hemos trasladado uh-huh. al polígono industrial y bueno, en Sueca, que toda la vida ha sido tradición el arroz, habían varios molinos, al final ya no queda ninguno. Uh-huh. Y entonces yo soy, digamos, después de no sé cuántos años, va a haber un molino arrocero en Sueca. Vale, entonces, bueno, yo me he invitaré a las autoridades y tal. Porque vamos, y encima ya la marca que he puesto es la de mi pueblo, Arroz Ciudad de Sueca. Hombre, primera ciudad arrocera de Sueca. Claro, claro, claro. O sea, yo también cuando voy por Paiporta, yo decía, cuando empecé en la tele, yo decía, me llamaban el Chiquet de Paiporta. Y me decía, el Chiquet de Paiporta. Ahora ya no soy el Chiquet, ahora ya he cumplido años, ya estoy más. El Chiquet de la tele. El muchacho televisivo. Eso ya lo contaré. Me paro una señora, mira, muchacho televisivo, son de bones. Esto es otra cosa. Bueno, el caso es que me encanta porque. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo esto, que esto sí. es envasado al vacío. Esto es envasado al vacío. Y eso tiene un porqué, y es importante que lo comentemos vale. de nuevo. Rafa. Vamos a ver, normalmente en todos los lineales, la industria para conservar el arroz le tiene que echar un producto químico, uh-huh. o bien fosfuro de aluminio, fosfatina, bueno, cualquier producto químico, si no, sale la palomita o sale bichito, un gorgojo, ¿no? Sale cualquier historia. Entonces, si yo ya limito o hay parcela que no tiro ni producto fitosanitario, ¿cómo voy a meter en un paquete de arroz un químico? Claro. Entonces, manera de conservarlo, atmósfera cero. Algo así. Ya no tiene ninguna historia de nada. Importante decirlo y para que la gente sepa lo que consume. Y ahora lo que estamos viendo ahí, que en este momento no sé si es uno de los vídeos también de antes que yo me he perdido, pero también nos podías contar un poquito apoyándonos de nuevo en las imágenes que estamos viendo, Rafa. Este me imagino que será. Sí, correcto. Ah, es la máquina al vacío conforme ah, por el sonido que ha pinchado el tractor. No. Sí, es como la máquina conforme hace justo. El vacío. Justo. Muchas gracias a los compañeros que nos lo han puesto exactamente en el momento. Y hay una diferencia brutal de. Bueno, de cómo lo encontramos en el.
en un supermercado, sí, en cualquier bueno, una bolsita, ¿no? Una cosa, al ponerlo al vacío también hacemos una cosa, es como el café acabado de moler, tú lo metes en el paquete, no sabe lo mismo un paquete de café molido que dos meses después de estar abierto. ¿Dónde lo podemos encontrar a la venta? Esto lo podemos encontrar en Valencia, actualmente en el Mercado Central, en la verdulería, frutería Angelita. Bueno, hoy ha ido una tienda que posiblemente lo van a coger también, de esto de Gourmet. Sí, Gourmet, pero al peso. Ajá. O sea, al peso a granel. A granel. Sí, como estos de antes, ¿no? Que metían sí, porque esto, bueno, en Soca, por ejemplo, hay tres tiendas, dos así al granel y gastan mi arroz. Bueno, yo entiendo que estarás contento, pero lo que yo quiero que le digas a la gente es cuántas personas trabajan en Arroz Ciudad de Sueca. Eso es importante. Exacto. Esto es muy sorprendente después de todo lo que estamos viendo. Vamos a ver, nosotros, como no utilizamos productos fitosanitarios, pues hay que limpiar los campos. Los campos pues los limpiamos con personal, a mano. En campaña igual lleva a mano. La escarda a mano. Entonces, claro, llevamos entre 6 y 8 hombres durante todo el verano. A turno de 6 horas. Rafa, eso es el plantel. Sí, ese es el Bahía. Como entiendo yo también, ¿eh? ¿Qué tal por ahí, usted? Yo digo, ¿será que van a poblar de nuevo el Mestalla? Nada, esto es el arroz que lo hace un plantelista. Nosotros llevamos la simiente, la variedad que queremos, y él no lo hace. A los 25 días no lo llevo. Bueno, esto es el campo ya una vez plantado. Bueno, tenemos que darte la enhorabuena. Esto es un currazo. Bueno, esto es el parque natural. Ah, mira, claro, te vas encontrando. Eso es un nido de pollola, de polla de agua que llamamos nosotros. Sí, sí. Y claro, mantenemos la albufera viva gracias a los arrozales. ¿No? Claro, he visto una cosa muy triste en televisión hace poquito, creo que es las tablas de Daimiel, que estaban todas secas. Seca. No sé si la habéis visto, no sé. Yo no. Una lástima. Y tener nosotros aquí, bueno, le mandamos un abrazo a toda la gente. Claro. Nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Chicos, tenemos una cosa maravillosa que es la albufera. Claro. Y tenemos esa posibilidad de disfrutarlo y te vas encontrando cosas como esas, claro. No, y además a lo que la gente que tanto ama la albufera, sobre todo en Valencia, que amamos todos a la albufera y tal, lo que tendrían que ser más conscientes de que gracias al arroz y a la rentabilidad del arroz, que hay que conseguir que sea rentable, mantenemos el ecosistema. Y se conserva la albufera, que es muy importante. Claro, nosotros el agua pasa de nuestros campos va a la albufera. Ya ves. Oye, la albufera se moriría. Rafa, desde ese punto que estamos viendo, observando ahora, hasta el último que hemos visto, cuando se recoge, cuando se va al secado, que luego, si quieres, nos das una importancia sobre el almacenamiento del arroz. Ah, bueno, eso es muy importante. ¿No? Esto es a la salida de Sueca, y ya a nada, a 3 kilómetros de Cullera. Entonces, ¿qué proceso? ¿Cuánto tiempo hay? Porque desde que nos lo encontramos así hasta nada, así. Empezamos la siembra en mayo y recogemos el arroz a mediados de septiembre. Hay que tener en cuenta que quitando dos periodos que se quitan el agua durante 5 días y después 15 días, el resto, todos los días está entrando agua y saliendo y todo va a la albufera. Te decía, la importancia del almacenamiento, porque creo que tú le das mucha y es también... A ver, el almacenamiento es, vamos a ver, el arroz viene a un 18, un 19% de humedad en grano y para conservarlo hay que dejarlo a un 13,5-14, ¿vale? Entonces tenemos, esto aquí es secado al sol, que también hacemos de forma tradicional. Tiene un título de libro también, secado al sol. Secado al sol. Están los lunes. Lo mimas el arroz, se nota que lo mimas, lo cuidas, lo quieres y tienes un productazo. Y entonces almacenamos, una vez lo tenemos en el granero, pues ya le damos, por bajo tenemos preparados los graneros, echamos aire frío y lo dejamos porque claro, del sol ha venido a 35 grados más o menos y hay que mantenerlo a 16 grados de... El arroz que ahora que está tan en boca de todos, iba a decir de moda, pero en boca de todos, nunca mejor dicho el tema. El arroz, la historia, ya tendríamos que hablar de esto. Cura, sana, es un alimento que sabemos que se puede hacer de mil maneras y es de los más sanos que hay. Claro. Que encima es un alimento no perecedero también. Exacto. Y que absorbe todos los sabores de un guiso, de una paella, de todo, ¿sabes? Sí, sí, no. Y es muy sufrido, mucho corrido. En un momento dado haces un arroz. Que nada, es que si tú quieres un arroz vegano, pues te coges cuatro alcachofas y dos espárragos tiberos y ya tienes el arroz. Parece que ves el granito y dices, guau, qué simple, qué mal. No, y lleva un trabajo detrás, una elaboración muy grande para que tú te comas ese grano. Para que te comas esa calidad. Esa calidad de ese grano. Claro, sí, señor. Lleva mucho trabajo. Bueno, pues cuando esté ese molino,
sí, llegar. Os invito, os invito. Yo iré con una boa como Lina Morgan, que tiene y agradecida. Y iremos tirando arroz así, unos para, uno para las bodas, ¿eh? Tanta historia tienen las arroz. Tanta historia, exacto, sí, verdad. La verdad es que las bodas dicen que cuanto más arroz, pues más beneficio para la pareja y demás. Gracias por venir otro ratito. De nada, hombre. Gracias por invitarme. ¿Ahora dónde vas? Aquí. Yo soy Mucotilla. Pues al tractor. Al tractor. Al tractor. Gracias por los vídeos, ¿eh? Gracias por los vídeos. ¿Te han gustado los vídeos? Han sido. Sí, sí, me han encantado, ¿eh? Jolín. Súper curioso. Sí, sí. Oye, luego a lo mejor. Yo te lo digo así, pues dime, si tú quieres, dime. Conocemos a gente o no, eso es lo que tú quieras, ¿eh? Sí, sí. Eso lo dejo ahí, es que ha venido con sorpresa hoy. Ah. Pero no sé si se puede decir o no. Sí. Pero bueno, luego lo vemos, que tengo mucha tarde. Mis dos fanes. Han venido por allí. Está su mujer y sus dos. Y Vero, que luego no quiere salir, Vero. Ah, igual Vero no quiere salir, claro. Bueno, comamos arroz, disfrutemos de arroz. La última pregunta así rápida. ¿Cuántos platos de arroz te comes tú diferente a la semana? Yo te veo en Instagram y haces unos cuantos, no, ¿eh? Es que ahora resulta que antes de sacar un arroz al mercado, ahora mismo estamos practicando con el Valilla por Soyana, que hacía 70 años que lo hemos dejado de hacer ahí en Sueca. Y pues dos o tres veces a la semana hay que ir probando el arroz. Así está él. Y hay que seguirte en redes sociales, hay que seguirte. Arroz Ciudad de Sueca. Correcto. Arroz Ciudad de Sueca, el señor Rafael Mañé. En Instagram. Un aplauso. Venga, para él, por favor. Gracias. Os dejo aquí a los dos. Vale. Muchas gracias. Una paella, te llamo. Vale. Venga. A mí llamarme cuando esté hecha, ¿eh? Cuando esté hecha. Oye, yo no sé si ustedes, perdón que me pare aquí un momentito, yo no sé si ustedes creen en el mundo mágico de la evidencia, y hoy nos hemos traído hasta aquí a mi amiga Leia. Me voy ya para allá. Gracias. Un aplauso otra vez por aquí. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Hola, buenas tardes. José, ¿cómo estás? El cuponazo. Luego lo cantamos. Ah, qué buen chavales. ¿Qué tal? Bien. Oye, qué bueno lo del arroz, ¿eh? ¿Has visto cómo se le ocurre a la gente, cómo lo trabaja? Muy arrocera. ¿Te gusta? Sí, me gusta comerlo y cocinarlo, me gusta. Sí. Todas las variedades de arroz. Pues hay todas las variedades de platos con arroz. Hay que seguir a Rafa y luego no sé si sigues también a Marcos, porque Marcos tiene cada día recetas diferentes y es una auténtica pasada los conocimientos que tiene. Por eso están aquí, porque son gente que saben de lo que hablan, y por eso estás tú también aquí dentro de… ¿Cuántos años llevamos ya trabajando juntos? Yo no sé, ya unos cuantos. Ya por lo menos 5 o 6 o 12. No lo sé, un montón de años. Unos cuantos. Un montón. Bueno, voy a preguntarte cosas antes de comenzar, porque sé que la gente tiene ya preparado por ahí los micrófonos, ¿no? Van a preguntar a algunos de ustedes, tú vas a preguntar, José. Bueno, míralo, qué buena gente es, qué buena gente es. La pregunta que está empezando es… ¿Qué pasa con el miedo este que está haciendo vosotros? ¿No tiene las cartas? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ir a más? ¿No va a ir a más? Sí, la verdad es que mucha gente. Yo hoy he tenido una consulta telefónica, una chica como muy asustada, una chica extranjera, que fíjate, que no sé cuántos, que no sé menos. Vamos a ver. Yo creo que se le está dando demasiado, bajo mi criterio, siempre bajo mi criterio y los conocimientos que tengo, pues bueno, que se le está dando demasiado bombo. ¿Sí? Todo lo que es Europa, China, los chinos se iban a cerrar todas las fallas, que no sé cuántos, que dicen de suspenderlas, que tal, que no saben cómo cargarse las fallas. Yo, esto es mi... Sí, me lo he dicho esta mañana, ¿vale? También. Si no saben cómo cargárselas, y es como, bueno, la gente no saldrá de los casales, o hará lo que tenga que hacer, y luego, pues el que no quiere la mascleta, pues que no vaya, tienes miedo, no vayas. Esto es así, pero no es más, yo que tengo contacto con sanitarios, no es más que una gripe, ¿vale? Que cuando una persona ya tiene una patología, pues es verdad que se agrava y que tal. Sí. Y nos ha metido miedo, pero mira, en Estados Unidos, que es donde suelta la bomba, resulta que no pasa nada, ¿no? Pasa en Europa, en China y tal, ¿vale? O sea, es que se lo traen aquí, ahora no sé cuántos, ya no sé más. Pues bueno, también, pues sí, esta gripe, pues hablando mal y claro, es una putada, ¿vale? Hablando mal y claro, sí, ¿vale? Pero un cáncer también lo es, un SIDA también lo es, y una persona que también lo es, ¿no? Podríamos debatir tanto porque cierran estadios de fútbol. No, sí, es que, fútbol, pero luego, es que la gente pregunta, bueno, la gente está muy asustada, la gente está, pero tú, que sí, que se está notando a lo mejor en las mascletas, porque aquello, esa aglomeración de gente tampoco, luego también los chinos, todos los chinos que vienen van con mascarilla, sí, y cuando son los primeros que estornudan, no sé. Ha habido ahí un... Iremos viendo. Bueno, espero que no, que me esté escuchando. Espero que no. ¿Tienes las cartas preparadas? Sí, tengo las cartas preparadas. Tenemos por aquí gente preparada. José, tienes micrófono. Hola, ¿cómo estás, José? No quieres que hablemos del coronavirus, no, ¿verdad? No quiero, porque ¿sabes qué pasa? Que ya la gente tiene un virus de información, ya. Tanto. Sí, no, es que las redes sociales hacen mucho daño. Dejémoslo ahí. Televisión también y todo lo que... ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, así te miro veros. Ahí. Mira, mira, estás ahí. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a tu amiga a le sale un señor calvo por detrás. Sí, sí. Ah, no, es Miguel Ángel de Forma Sport, vale, vale. ¿Qué nos preguntas? Pues yo quería preguntar un poco sobre el trabajo y la salud. Muy vale. Bien. No me cruce las piernas, José. Yo las cruzo porque me pongo más cómodo, vale. Pero José, tú no las cruces. Yo voy cruces. A desinfectar un poco las cartas. Pues, si eso es bueno. Si bueno. Tienen también. José, hacía ya tiempo que no venía a vernos. Pero porque no para, tú lo ves por ahí y si no está en una fiesta, está en otra. Sí, pero ahora lo, quieres... lo sé también. También es una cosa. Bueno, y no, tú lo sabes y no, todo. Y no conozco, todo no lo sé. No por si las supiera, cartas, ¿eh? Si supiera todo. Y porque lo ves, ¿eh? A ver, decías por el trabajo, ¿eh? Por el trabajo y la salud. Venga, muy bien, el amor no, ¿no? Sí, también. Izquierda, derecha o centro. ¿Qué quieres? ¿Izquierda, derecha o centro? Porque ahora el centro está sin aparcamiento, que lo sepas, ¿eh? Bueno, el tema laboral, así con lentitud y todo, parece que él va haciendo sus cosas, ¿vale? Y bueno, ha estado mucho tiempo estancado, diría yo, ¿vale? Pero ahora es como que hay movimientos, ¿sí? Parece ser que va de un lado a otro, ¿de acuerdo? No te puedes quejar, no te puedes quejar y te quejas por vicio, yo creo, ¿vale? Pasa que sí que va con muchos miedos a la hora del tema de cambiar, de hacer cambios laborales, ¿vale? Vamos a ver. Está más guapo ahora, lo veo así como más... Te veo así como más con más luz. No sé si será el foco de arriba que te brilla. Eso será el foco. Bueno, yo lo que veo más de José en nivel salud es el sistema nervioso, ¿vale? Y como mucha tensión. No sé si tienes descompensada la tensión o, aparte de tu tensión, ¿eh? Si tienes descompensada la tensión o algo así, cuídate eso. De tensión, azúcar, todo esto, porque me habla de que te puede jugar alguna mala pasada, pero ya está, ¿eh? Tampoco es como para preocuparse. ¿Has puesto tensión? Y los... no, me habla de pruebas de hospital, ¿vale? Son rutinarias, yo creo también, ¿vale? Pero por lo demás, nada. Yo veo cambios en el tema laboral, ¿vale? Pero no, a lo mejor haces lo mismo, pero en distinto lugar. Parece ser que estás buscando un cambio dentro de lo que estás haciendo. ¿Pues sí, así? Lo he pedido. ¿Sí? ¿Has pedido un traslado? Vale, y poco más te puedo contar. O sea, trabajo no creo que te falte, pero van a haber algunos cambios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Gracias. ¿Vas a pedir un traslado? Ya lo tengo pedido, lo tengo solicitado. Te siento donde está este señor. Ah, también. No, si es necesario, también. Es broma. Como siempre. El amor está bien, ¿no? Bueno, tú ya sabes que aquí te queremos. No, para. Aplauso para el muchacho, por favor. Gracias. El siguiente. ¿Quién más va a preguntar? ¿Vas a preguntar? ¿Quién más va a preguntar? Aurora, muy bien. Aurora, estoy bien. Ah, se pone de pie, muy bien, muy bien. Aurora, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, saludos cordiales. Mira, que me diga, a ver cómo voy. Que no me encuentro muy bien. Oy. A ver, la salud, ¿cómo va? Que va para abajo, ya lo veo yo. ¿Izquierda, derecha, centro, Aurora? Me da igual, el centro mismo. Muy bien. ¿Pero qué se nota usted? Perdóneme, ¿qué se nota? Pues que voy para abajo. ¿Está? A ver. ¿Que va para abajo? Que voy para abajo, que tengo ya cerca de los 90 años. Hombre, es que usted... Se lo iba a decir. Madre mía, pues por ¿qué eso? Quiere usted con 90 años? No hace falta que le tire las cartas, ya se lo digo yo. Aurora, usted ha pasado por muchísimas cosas, ¿vale? Buenas y malas, y digamos que su cuerpo ya como que está cansado, ¿vale? Pero nada de que ver de que tenga que preocuparse por el tema de la salud. Evidentemente está cansada. Por la edad. Y la edad también, claro. La edad también. Esta señora ha vivido muchas cosas, ¿vale? O sea, que pasa que ella como que se asusta también con... que ya no tiene el mismo rendimiento que tenía antes, ¿vale? Pero se toma las cosas muy a pecho. ¿Vale? Sí que me habla también de pruebas, de que tiene que hacer pruebas de hospital. Ahí hay algo en su organismo que no está muy bien, que se va a tener que tratar. ¿Vale? Pero esto no quiere decir que le vaya a pasar absolutamente nada. Simplemente, pues todos los disgustos, todas las cosas las somatiza mediante la salud. ¿Vale? Está como aguantando demasiadas cosas y eso se tiene que mostrar por algún lado y es mediante la salud. Pero que le vaya a pasar nada, que va para abajo, puesto que está cansada de esas cosas. Pero ya está. ¿Cuánto hace usted los 90? ¿Cuándo es? En octubre este año. ¿En octubre? ¿Qué día? El día 31. ¿A qué hora? Oye, la hora ya no la sé. No, es que usted tiene una memoria, tiene una cabeza para tener 90 años. ¿Eh? Está usted fantástica. Está súper bien. Con 90 años, si yo tengo ahora 40 recién cumplidos, ya me están saliendo cosas. Pues usted mira, con 90 tiene una fuerza. Yo tengo ya muchísimas cosas. Está usted para ir al baile con Bigotitos, que está detrás, que lo veo muy rojo a Bigotitos, ¿eh? Bigotitos, ¿todo bien? Te da el foco ahí y te pones morenazo, gracias. ¿Eh? Cuídese. Un aplauso también para Aurora. Venga, que está muy bien. Siéntese. Atención, el siguiente, adelante. Acérquese el micro. ¿Cómo se llama? Ángeles. Como la última vez, efectivamente. Ángeles no ha cambiado de nombre. Quería saber sobre una hija. Le digo la fecha de nacimiento. Sí, dígame la fecha de nacimiento. ¿Cómo se llama? Se llama Vanessa.
Vanessa. Mi chiquita, sí, Vanessa. Y nació el mes de octubre, el día 6. Oye, perdone. Vale, el día 6 de octubre, Ángeles, no, en serio, ¿no tiene usted calor? No, tengo frío. ¿Tiene frío? Pues tiene dos coloretes aquí que parece Heidi. Tengo tomates. Frío. Vamos a hablar con Vanessa. No, se lo decía por usted, más que nada. Adelante con la consulta. ¿Qué Vanessa quiere? Es Libra. ¿Qué edad tiene Vanessa? Ella nació en octubre en el 80. Vale. Como Aurora, en octubre. Tiene 39 años, 40 irá a hacer en octubre, ¿vale? 39 años. ¿Qué queremos saber de Vanessa? Pues quiero saber cómo le va a ir la vida y cómo está ella. Vale. Vamos a ver. Es que lo derecho a centro. ¿Qué montón quiere? Centro. Muy bien. La gente está eligiendo mucho centro, ¿eh? Sí. ¿Y siendo fallas? No, que ni izquierda, derecha, ni... A ver, ¿qué le sale? Bueno, esta chica ha tenido algunos conflictos, ¿vale? Algunas luchas internas también. Y ha tenido alguna situación un poco a nivel sentimental, ¿vale? Que la ha llevado a un estado anímico, ¿vale? Que es como si se hubiese caído, ¿eh? Pero bueno, es algo que va a pasar. ¿De acuerdo? Se ha descompensado un poco, se ha desestabilizado, ¿de acuerdo? Y ha hecho alguna tontería que otra, ¿vale? Pero esto va a pasar. ¿Va a pasar? Va a pasar, sí. Lo que pasa es que tiene que darle su tiempo y todo se va a ir encajando, ¿eh? Pero está ella con la cabeza un poco como que no, está muy, muy estancada, ¿eh? Muy estancada y tiene que evolucionar por ella misma. ¿Y con la pareja que está, va a cortar o sigue con él? Va a cortar. ¿Va a cortar? No, que es mal. Menos mal, ¿no? Sí. Pero no ahora, ¿eh? O sea, no le diga nada, ni le diga nada, ni nada de nada. Es que está, lo está pasando mal. Yo la vi. Pero aunque no, ella no lo diga, no lo transmita, lo está pasando mal. Yo la vi por la calle y dije, ese no es para ella. Lo vi y dije, uy, yo llevo aquí un monedero, digo, ese no es para ella. Es cuando se ve que donde nos entra... Nos damos no cuenta enseguida. Enseguida. Qué firme está usted, ¿eh? En serio que no tiene calor, ¿no? En serio. Puede sentarse. No tengo calor, ¿no? De hecho, se ha puesto una revista en el culo para estar calentito. Muy bien. Vaya. Siéntese ahí. Efectivamente, otro aplauso para ella. Muy bien. Tenemos otro, ¿no? Hoy viene José, que es de la familia. José, y además José ya vendrá mañana también, pasado. Ya viene siempre hasta el año que viene. No, hasta esta semana por lo menos. Con una amiga que se llama la amiga Mari Carmen, que es de Valencia, ¿verdad, Mari Carmen? Sí, Valencia, sí. Pues adelante con tu consulta, Mari Carmen. Mira, a mí de salud y de trabajo. ¿Puedes acercarte el micro, Mari Carmen? De salud y de trabajo. Gracias. Muy bien. De salud y de trabajo. ¿Qué horóscopo eres, Mari Carmen? Cáncer. Cáncer, muy bien. La salud es lo más importante realmente. Sí, señor. Y aquí estamos mirando mucho la salud, y, o sea, que me gusta porque siempre nos preocupamos más de otra cosa que de la salud, ¿eh? Y realmente es lo más importante porque depende de cómo estés. Yo siempre digo que un simple dolor de cabeza te puede tumbar y hay que tener en cuenta que no eres persona, ¿no? O sea, y luego todo va mal, ¿eh? Te has puesto ahí una naricita, estás ahí muy guay, moradito. Yo llevo mucho tiempo. José, ahí lo vio. Bueno, vamos a intentar traer un extractor, ¿vale? Para que salga todo el humo que se está quedando aquí. Vamos a ver, ¿qué montón eliges? Derecha. Muy bien, derecha. Muy bien. Hemos cambiado. Mi derecha. La derecha. Vamos a ver, Mari Carmen. A nivel laboral, es al laboral, me has dicho, ¿verdad? Sí, me sale el tema laboral. A nivel laboral hay que elegir, ¿eh? ¿Vale? Hay dos vertientes, ¿de acuerdo? Es como si. No es que tengas que cambiar, puedes hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Me refiero que a nivel de. Vas a tener que hacer una especie de elección, ¿de acuerdo? ¿Mm? Y esto será como para después del verano. ¿Vale? Te vienen dos cosas a nivel laboral, porque hay un estancamiento, ¿vale? Tu persona, y ahora vendrán, después del verano vendrán dos cosas, la cual tendrás que elegir. ¿Mm? O sea que hay cosas como que te han impedido evolucionar por salud. ¿Mm? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Estás bien de salud? Le han impedido evolucionar. He estado malita, pero ya llevo años bien. Te lo digo por eso, que no has podido evolucionar en su momento y te has tenido que dejar cosas aparte por culpa de la salud, ¿eh? Lo que estoy diciendo, nada más. Vale. De todas maneras, te has convertido en una mujer fuerte. Lo que pasa es que eres como eres tú. Cáncer. Cáncer. Claro, es que me sale aquí el signo de cáncer, ¿vale? Que es la luna y un poco inestable, ¿vale? No inestable tú de tu persona, sino que te desestabilizas con mucha facilidad. Te piensas mucho las cosas y rebuscas mucho las cosas. Y no hace falta tanto, ¿vale? Y bueno, una vez recuperada, sí que hay algún achaque, alguna ansiedad, algo que te produce pues también ansiedad, ¿no? Y sí, porque tengo el entorno familiar, tengo... Pues por eso. Yo siempre digo que todo lo que tenemos alrededor, cuando no lo tragamos,
no sabemos canalizarlo, ¿eh? Y lo somatizamos mediante la salud. Y esto es así, ¿eh? O sea, ¿vale? Algún disgustillo, que es lo que, como si tuvieras el corazón un poco partido, ¿eh? Y eso te acusa, ¿no? Pero bueno, por lo demás, yo diría que este año va a ser un buen año para ti, ¿vale? Ay, Dios te oiga. Pero a ver, tienes que proyectarlo y potenciarlo. No está bien que te vengas abajo y pienses siempre en negativo, ¿vale? Porque es así. Te digo una cosa, es la primera vez, porque yo tengo mucho respeto a las cartas, al Ricky. ¿Al Ricky? Ricky soy yo. Sí, me dicen, amigas, te voy a llevar para que te sane. Y digo, que me sane, para que te limpies la casa y no sé qué, y no sé cuánto. Y es la primera vez que me echan las cartas. Por eso hay muchas cosas que sí. ¿Qué tal la experiencia? Sí, me ha entrado un poco de yuyu, pero sí, y hay cositas que es verdad que para después del verano, negatividad tengo muchísima, preocupaciones, me preocupo por todo. Ahora estoy en un ámbito familiar malo. Eso es lo que tienes que soltar, porque las preocupaciones van a estar ahí, antes, después y durante, ¿vale? Me dicen, tienes mucha fuerza, pero no, yo no me veo fuerte y la gente me dice que sí, pero... Lo que pasa es que, pues eso, eres fuerte, pero eres un signo de agua y quieras que no, te tocan un sitio donde molesta y enseguida te vienes abajo, no resistes, es un poco, ¿sabes? Y esto lo tienes que transformar, ¿vale? Suerte, ¿eh? Venga, gracias, muchas gracias. Nada, otro aplauso para ella, gracias. Bueno, me gusta cuando la gente dice me ha entrado un yuyu, esto me gusta, me parece una frase que... ¿Eres soltera? Pues ya te ha entrado el yuyu. La gente me anima. Es que te digan las cartas, digo, pero la salud, ¿cómo me lo cuento? La salud, que no me digan nada. Si me voy a morir, voy a coger coronavirus o cosas de esas. No. Pero, aquí lo único que se coge es un poco de frío, porque mira esta señora con la... No, pues yo tengo una calor ahora mismo. Normal, es que según los focos, y estás hablando de José, tan atractivo, que es lo que tiene. Oye, coged un primer plano a José de ese tobillo, por favor, si sois tan amables. Gracias. No, es broma. Oye, que gracias. Y es la primera vez y mira. ¿Te ha llamado la atención? Muy bien. Mira, José, luego te voy a regalar unos calcetines. Tengo que decir que las cartas son informativas, ¿vale? Orientativas y no sentencian. Informan, pero no sentencian, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno es libre de escoger el camino que quiera y apoyándose en las cartas, ¿de acuerdo? O sea, que quien te diga no, porque del futuro, porque esto tal. No es así. Mira los calcetines de José y mira los míos, José. Madre mía. Es súper coco. ¿En serio? Mira qué atractivo. Me voy a ir con Rafa Máñez ahora a coger arroz. Los tuyos, estás depiladito, qué sexy. Bueno, como siempre, un placer. Estás. Igualmente. Me saca yo el micro, pero no importa, estamos acostumbrados. Estás en la calle Luis Oliag, número 7 bajo. Sí. En Valencia. Ahí tenemos el teléfono para que contacten con ella. Y como siempre, un placer que hayas venido y hayas estado un ratito con nosotros. Creo que me voy directo, ¿no? A hablar con mi amigo Simarro. Acuérdate que luego, si vengo a la sección de público, te regalen mis calcetines y me los quiten directo y te los dé, ¿vale? Y tú los tuyos te los quedas, ¿vale? Pero no importa. Aplaudirme otra vez. Gracias, Leia. Gracias. Muchas gracias. Pues vaya. Ay, cuántas cosas aprendemos en este programa. Bueno, siendo las horas que son las siete y media, un poquito más o menos tengo yo, nos vamos de una cosa a otra. Aquí no paramos. Madre mía, ¿cuánta gente diferente conoces, Quique, en el transcurso del día y qué bien te lo pasas? Efectivamente, queridos amigos. Aquí no paramos. Les enseñamos variedades. Por eso se llama Magazine, que viene a derivar y dícese de un... momento maravilloso en la vida donde se hacen muchas cosas. Y si no es así, me lo acabo de inventar. Bien, José Manuel Simarro, formador en salud laboral y felicidad, como a él le gusta, nos va a hablar de muchas cosas, pero antes recibámoslo como él se merece, con besos en la frente y con caricias varias. Y si no lo ven adecuado, un aplauso. A ver, un aplauso, aquí un aplauso. Te ha tocado un aplauso. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, bien. ¿Tú eres amigo de Leia? Sí, nos conocemos mucho tiempo. Sí, porque te he visto y yo además, por allí. Ella tiene un local. Sí, compartimos momentos de cante. Sí, claro, sí, porque ella de, tiene. De baile y de lo que haga falta. Haz de bruja. Sí, y tú vas allí a mover el esqueleto. Sí, a mover lo que puedo mover. O sea, la varita. A la varita, sí. La varita. La varita, sí. Dice, por eso es la magia. Que las vibraciones son buenas. O sea, sí. Bueno, bien. Vamos a hablar de conflictos personales y emocionalidad, creo que es. Claves para gestionarlos y desactivarlos. Hoy nos traes, como siempre, cosas maravillosas. No sé por dónde empezar, tú mismo. ¿Empiezo yo? Pues bueno, pues que yo entiendo que la vida en sí misma, la vida es conflicto. La vida es un conflicto. La vida para mí es un conflicto, pero la gente en general entendemos el conflicto como algo malo. Y muchas veces, si no existiera un conflicto, no se produciría un cambio.
¿Por qué? Porque el conflicto es lo que nos hace reaccionar muchas veces. Entonces, es evidente que a veces tenemos conflictos con nosotros mismos, ¿sí?, y que son los que primero tenemos que resolver para no generar conflictos con los demás. ¿Tú crees que el conflicto es, cómo te diría yo, decirle a tu yo interior, me tengo que aceptar tal y como soy para acabar con esos conflictos? ¿Sería una buena primera parte llevado al tema ecológico, emocional, sentimental, interior de uno mismo? Ojo, pues, lo que te he dicho, ¿eh? Sí, espérate a ver porque asimile todo lo que has dicho. He dicho ya, muchas cosas, sí. Vale, ahora ya lo tengo asimilado. Lo tengo claro. Hecho de aceptar, ¿no? Era broma, sí. Una persona para poder no entrar en conflicto con los demás, lo que tiene que hacer es primero generar unas medidas internas que le haga gestionar sus propios conflictos. Porque muchas veces lo que hacemos es que nos enfrentamos a los demás porque no nos atrevemos a enfrentarnos a nosotros mismos. Y lo pagas con los demás. Y claro, un día tú te levantas, te miras al espejo, no te ves guapo y cuando sales ves al vecino de enfrente y te quejas de que no te ha saludado y encima es más guapo. O sea, entonces lo miras y de alguna manera, entonces el conflicto muchas veces es algo que se genera en nosotros porque no nos atrevemos a aceptarnos a nosotros mismos. La aceptación, ¿no?, que decía yo. La aceptación que decías la otra vez que hablamos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nosotros tenemos una idea de vida. Esa idea de vida nos llevaría a nuestro yo ideal, a lo que nos hubiera gustado ser. Entonces, un día te levantas o un día estás pensando y te das cuenta de que tu yo ideal no se parece en casi nada a tu yo real. Y entonces eso frustra. Aquí hay dos posibilidades para no entrar en ese conflicto interno. O, de alguna forma, intentas acercar en la medida de lo posible tu yo real a tu yo ideal, o revisa tu yo ideal porque a lo mejor hay cosas que idealizaste y que tampoco son tan buenas y que a lo mejor si empezaras a apreciar las pequeñas cosas de tu yo real verías la vida de forma distinta. Nos has traído unos tips, ¿no?, unas fases, unas cositas para darle a la gente algún tipo de, entre comillas, consejo para llevarlo mejor. Sí, yo en principio para poder de alguna forma gestionar los conflictos adecuadamente lo que plantearía es un poco ser asertivo. Hablar, que te escuchen, pero a la vez escuchar, porque muchas veces las personas no escuchan y de alguna forma luego no pueden comprender a la otra persona. A lo mejor alguien te cuenta un problema y entonces resulta que en vez de responderle a lo que te ha dicho, le respondes, vale, pues muy bien, pues me alegro. ¿Te imaginas que te digo ahora, perdona que decía José? Sí. No, no sería lo suyo. Entonces, no, si yo Antonio, lo cierto es que, que eres Quique. Sí, no, hay que escuchar y saber. No, pero sí, era broma lo de Antonio. Entonces, ser empático, porque muchas veces no podemos ponernos en el lugar de otra persona y entender el por qué se genera un conflicto, porque siempre lo vemos desde nuestro punto de vista. Es decir, si a mí esto, por lo que esta persona se ha enfadado, no me enfada porque esta persona se ha enfadado, le ha sentado mal, pues porque somos personas totalmente distintas. Entonces, por suerte también, claro. Por suerte. Luego, saber relativizar es muy importante. Relativizar en la vida es que a veces si a todo le diéramos tanta importancia y rumiáramos tanto, porque es otra de las claves, dejar de rumiar. La rumiación mental muchas veces es no poder dejar de darle vueltas a algo que nos complica la vida. Llevo yo algún inciso aquí. Dime. Cuando más le das vueltas a esto, bebe tranquilo, cuando más vueltas le das, más grande se hace el problema, ¿verdad? Porque la solución puedes buscarla, pero en tu cabeza lo de rumiar es como si se convierte de un pensamiento algo más grande, algo obsesivo y algo que no puedes sacar de ti. Y lo que tenemos que intentar es aceptar, que yo creo que la finalidad es aceptar. Sí, sí, la aceptación es vital. Entonces, nosotros tenemos una emoción que nos produce una reacción de alguien. A lo mejor pensamos, porque muchas veces lo que falla no es la persona que nos ha dicho algo, a lo mejor lo que está fallando es la expectativa que nosotros teníamos con respecto a esa persona. Entonces nosotros creamos una expectativa, esa expectativa no se da y entonces se produce una emoción negativa. Esa emoción negativa la trasladamos a un pensamiento, empezamos a rumiar, a darle vueltas y eso se genera un sentimiento que puede ser de odio, un sentimiento que cada vez se va haciendo más grande.
y finalmente, dentro de 2 semanas, ves a esa persona y casi la acabas odiando por algo que a lo mejor ni te acuerdas por dónde empezó. Entonces es... Nosotros mismos somos los culpables, en principio, de todo lo que nos sucede en nuestro interior, porque dice, uy, es que el problema que me da aquel, bueno, te puede venir un problema de un segundo, de un tercero o de un cuarto sin ascensor. Pero el problema que te generas tú mismamente en tu interior, haciendo de ese problema algo más gordo, pues puede resultar ese conflicto contigo mismo, que no te deja dormir, que no te deja ser tú mismo, que no te deja evolucionar en tu vida al final. Sí, yo pienso que las personas, si supiéramos simplificar y entendiéramos que la vida muchas veces no es como es, sí, no como nosotros la percibimos. Entonces nosotros percibimos las cosas de una manera y pensamos que esa percepción es la real. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, sí, saber distinguir entre lo que es el hecho y la interpretación del hecho. Esto es importante. ¿Por qué? El hecho en este caso sería llueve. Vale. Eso es algo que... Inevitable. Sí, claro. Inevitable, está lloviendo. Pero la interpretación sujeta ya a que cada uno lo vea de una manera u otra sería llueve bastante. ¿Qué es bastante? Claro, según ¿cómo estás? ¿Bastante bien o bastante mal? Entonces llueve bastante para uno, para ti puede ser que está lloviendo mucho y para mí llover bastante es que está lloviendo poco. Ahí podemos decir la frase nunca llueve a gusto de todos. Claro, efectivamente, está. Sí, es que es un poco... Entonces, de alguna forma, tenemos que ser conscientes de que no todos, afortunadamente, no todos somos iguales y que lo que tenemos que hacer es dar resolución a las cosas, o sea, alejarse si es necesario del problema para no entrar en conflicto. Porque muchas veces otra de las pegas grandes en los conflictos es que generalmente las personas tienen una obsesión casi enfermiza con tener razón, yeah, con dejar su ego en buen lugar, cuando a veces, aun teniendo razón o creyendo que tiene razón, no vale la pena discutir. Eso es lo que decías al principio, ¿no? Lo de escuchar y decir, voy a ver la otra opinión porque no soy el que sí, tiene la voy razón a ver la otra parte. O pensar, relativizar. La verdad es que tampoco tiene tanta importancia esto que ha ocurrido como para que yo me lo tome como me lo he tomado. A lo mejor la intención de la otra persona no era ofenderte tanto como te has ofendido, sino que de alguna forma te has ofendido más porque tú en ese momento estabas a nivel de emocional, pues con una recepción, ¿no?, negativa, estabas alterado. Yo, referente a lo que decías de la lluvia, que nunca llueve a gusto de todos, que apunto yo esa frase, creo que hay que darle la vuelta también, aquí también pido tu opinión, porque si está lloviendo, adolescentes, gente que el domingo tienen una torrada, una paella, un partido de fútbol con los amigos, una excursión, y resulta que se levantan y hay el chaparrón monumental y no se puede hacer ni una cosa ni la otra porque no se va a estar a gusto, nunca llueve a gusto de todos, como decíamos. Pero hay gente que se pone triste, hay gente que lo deriva y no acaba de asumirlo, insisto con esto, y lo que habría que hacer es, bueno, no podemos salir fuera, vamos a buscar la vida dentro. No podemos ir a jugar el partido de fútbol, pero a lo mejor podemos hablar aquí de otras historias. No acabar sintiéndonos tristes, como dices tú, sino buscar siempre el lado positivo. Claro, es pensar que la vida, lo que decíamos, es cambio, es un cambio permanente. Entonces, te levantas un día o sales de casa un día y llevas una idea. Esa idea se puede modificar en cualquier momento. Y lo que tenemos que hacer es ser un poco polivalente, saber que las cosas cambian y que nosotros tenemos que cambiar con las cosas, porque si no, nos quedaríamos estancados. Si nosotros un día salimos de casa y pensamos que no va a llover y luego llueve, pues llueve. Y asumimos. Lo asumimos, es que no lo aceptamos, es que no podemos evitar que llueva. ¿Has hecho el amor bajo la lluvia? Pues que yo recuerde, no. O sea que no. O sea, que porque, no, claro, porque si no lo recordaría. Bueno, nosotros es que teníamos una historia y al final acabamos haciendo el amor. No todos, me refiero, ¿no? Porque allí había mucho pollo y mucho sí, conejo y mucho de todo. Pero allí al final, es que estoy buscando la broma. Pero hombre, tú me entiendes. Buscamos una situación que nos pudiera satisfacer de alguna manera, ya que la otra no nos había satisfecho. Sí, sí. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí, claro que te entiendo. Lo que pasa es que el hacer el amor bajo la lluvia o el hacer el amor en la playa, yo qué sé, es que cualquier sitio es bueno. Yo pienso que cualquier sitio... Ahí sí lo asumimos los dos. Es bueno, eso es, ahí sí que estamos de acuerdo. Bueno, o sea, el otro día... realmente, fíjate una cosa, sí, sí. ¿Por qué realmente siempre se asocia el hacer el amor con la cama? Hombre, claro, un día si quieres hablamos de esto. Porque sí. y de a cómo se, no sé, cómo estamos en horario infantil, sí, no se puede decir, pero a cómo se le denomina hacer el amor
y que se entiende que es algo como una palabra grotesca y que realmente, por lo que estábamos comentando tú y yo antes, es una palabra que tiene un origen distinto. Es respirar como un fuelle. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Entonces, bueno, no sé tanto. Si supiera tanto... Sí que sabes. ¿Alguna cosita más así para pues apuntar? Pues sí, yo quería pues plantear que muchas veces aprovechamos un conflicto prácticamente inexistente para generar y sumarle conflictos. Que es verdad. No tenemos que hacer eso, no sumar al conflicto otros conflictos. Si nosotros cada cosa que tengamos la aceptamos y la vamos resolviendo día a día con los compañeros de trabajo, con la pareja, con los hijos, con los padres, evidentemente no vamos a acumular. Lo que ocurre es que como muchas veces no nos comunicamos adecuadamente, llega un momento en el que un día cierra la puerta de golpe al salir de casa y se monta un cirio y entonces sale que la otra noche te dejaste la cena, viniste a las tantas, o sea, es algo que de alguna forma se va generando. Un compañero de trabajo que no se comunica adecuadamente con otro, cuando en un momento determinado, un día, están nerviosos los dos, salta una chispa y sale toda la relación no comunicada de los últimos 10 años. Pues al final, ¿cuándo escribes un libro de todo esto? Porque tendrás que escribir algún día, ¿no? Bueno, en este momento estoy con un colaborador mío que un día me gustaría que viniera. ¿No? Pues es David Tamayo, es un cerebro, es como el cerebro del grupo. O sea, yo soy un poco el... yo soy más el de las emociones y él es un poco la parte científica. Y estamos escribiendo un manual de prevención consciente, que es el modelo de prevención de riesgos laborales que sacamos, en el que estamos un poco desarrollando cómo afectan las emociones al trabajo y cómo, a su vez, las emociones cómo afectan a la corporalidad, al estado de salud y a los órganos internos. Por ejemplo, cómo afecta la ira al hígado, al estómago. Oye, pues eso sería muy interesante, ¿eh? Es un tema que estamos en este momento, además son temas que estamos llevándolo a cabo en empresas como Adif y todo esto. ¿Quién no ha escuchado alguna vez? Dice, se puso tan alterado, le subió la tensión y le pasó tal historia en el sí, en el allí corazón, estamos claro. Relacionando, lógicamente, el riesgo cardiovascular, la subida de la tensión con determinadas emociones y relacionándolo con la naturaleza, con un tema que llaman los japoneses baños de bosque, que paseando por el bosque con los cinco sentidos, pues un poco todo eso se normaliza. ¿Has hecho el amor en un bosque? Hombre, un bosque, sí. ¿Lloviendo? Un bosque, sí. Lloviendo creo que no, porque no me acordaba. Tienes que probarlo. Si llovía o no. Oye, muchas gracias por venir un ratito. Bueno, con Tarzán, con Tarzán sí que tuve mis la cosas, liana. Pero... Ah, con Tarzán estuviste. Sí, no, si ya te veo yo. No intimando, o sea, estuve en la selva, pero no... ¿Y el orgasmo de Tarzán es...? El orgasmo, es, claro, efectivamente, es el... Denle un aplauso a este hombre, por favor, que se lo merece. Muchas gracias. Voy a una pequeña pausa. Porque estoy un poco preocupado, tengo que regalarle unos calcetines a José. Los que llevo hoy están un poco así, pero se los merece él, es buen público. ¿Me da tiempo a ir a una pausa y venir enseguida? Pues eso, vamos a una pausa y venimos enseguida. Les regalaré o no los calcetines. Hasta ahora. Gracias. Al final, gracias, buenas personas, gracias a todos. Me quedan unos minutitos de finalizar el programa y quería hablar con el público, que son gente extraordinaria, y hay dos partes del público. Esta señora, que parece que está viviendo en el Polo Norte, que tiene un frío, y luego tenemos a José por allí con sus tobillos al aire, que es como Carlitos, el de Cuéntame, cuando te ponían los pantalones y tal. José, ¿tienes un micro por ahí a mano? Sí, tengo un micro. ¿Esos calcetines qué pasan? Pues no sé qué le pasan. ¿Qué quieres? Yo te voy a regalar mis calcetines. Vale, mira mis calcetines cómo molan. Oye, me molan. ¿De qué son? ¡De Super Coco! ¿Eh? Sí, ¿a que le gustan a usted? Pues los tengo ya viejos, ¿eh? Coco, cuando yo tenía esta edad, Coco tenía unos 8 o 9 años. Mira cómo está ya Coco, ¿eh? José. Se llama como estos están mal. Coco se llama como el de mi madre. José, la moda es así ahora, mira. Se ponen así los calcetines, como si fueras al tema. Muy bien. Así. Muy bien. Así cuando yo, ¿eh? Mira mis calcetines. ¿Qué tal? ¿Qué les parece mis calcetines? ¿Eh? Qué rollazo. José, sí, te voy a regalar te los voy a regalar en directo, hombre, los calcetines. No sé. ¿Y me los pongo? ¿Eh? Jaime, yo me los pongo. Quita la zapatilla. Vamos a hacer las cosas bien, porque claro, si no lo hacemos. Bien hechas. ¿Qué tal?
Se puede. ¿Qué? Uno. Vamos a regalarle. José, no, quítate, a ver si te has cortado las uñas. ¿No te habían dicho que no tenías que salir de casa sin los pies estos? Bien, lavamos. Mira, ¿usted no tenía que tener un perro que se llamaba Coco? Mira. Toma, José, póntelos. José, tienes que ir al podólogo, ¿eh? Sí. Muy bien. Vamos a hacerle. Como quedan unos minutos, toma, póntelos. Ponte mis calcetines. Si hay coronavirus, ya estamos infectados todos. Ya aquí. ¿Qué te parece? A ver qué tal te quedan los calcetines. Esto se lo pasa en el programa, ¿eh? Ay, José, ¿no te han regalado unos calcetines en tu vida así? ¿Eh? Ponte los calcetines en directo. Vamos dándole un aplauso, por favor. Levántate, José. Levántate el pantalón. Qué increíble, pero cierto. Qué estilazo, amigos. José, quítate los pantalones que lava los calzoncillos. Venga, vamos allá. Que no. Se me ha venido arriba en un momento, ¿eh? No, voy a ir así, programa por programa, regalando calcetines y cosas de estas a la gente, ¿eh? No, pero que son para ti. Ah, son para mí. Te los regalo. Ah, vale, vale. Yo ya no me pongo esos en mi vida. Te los regalo porque te tengo cariño. Ah, vale, vale. Son para ti, calcetines para ti. Muy bien. Usted no querrá. De coco. De coco. Que lo sepa. Bueno, como estoy en los últimos momentos, mañana, ¿por qué nos quedáis todos? Ya que estamos aquí. Oye, yo me quedo ya con los calcetines para mañana. Sí, tú dígatelo. Que ahora luego te darán un gorrito y un. Y un orinal para dormir. Y mañana es que tenemos sección de talentos y nos lo vamos a pasar bien. ¿Y ahora cómo se lleva? Se lleva así ahora. La gente joven lo lleva, mira, se remangan así un poquito. ¿Eh? Se ponen así, ¿eh? A que estoy guay. Para pescar, ¿eh? José, tú estás bien. Tú también. A la moda. La madre que lo parió. Luego llego a casa y me dice mi mujer, ¿y los calcetines? ¡Ya vas regalando los calcetines! Y yo soy así, yo voy regalando todo. Regalando todo. José, ¿cuánto tiempo hacía que no venías? Acércate. Ya hacía desde octubre, ¿no? ¿Qué te parece tu primer programa que te haya regalado unos calcetines? Súper bien. Si vienes el jueves, te regalo. El jueves vengo. Te regalo otra cosa en directo. Vale, vale, va, a ver si es verdad. El jueves, tienes que venir. El jueves vengo. El jueves tienes que venir. Lavas esos calcetines, ¿vale? Vale. Los lavas, te los vuelves a poner para el jueves. Vale. Y te los traes. Y me los enseñas en directo. Vale. ¿Queda así la cosa? Estaba de acuerdo. Y me dicen por ahí, por el fondo, gente que tiene que venir al programa de mañana, que es lo sorprendente, ya están aquí, porque se quedan a dormir, que les regalemos los gallumbos. Todo puede ser, amigos y amigas. Es posible. Lo que haremos será también una de las bragas de María, la sacaremos, la extenderemos y la pondremos así como carpa y ya empezarán las primeras carpas de falla. ¿De acuerdo? Lo tenemos claro. Apláudanme, por favor, que ya estoy ahí. Eso ya, ¿no? Me tengo que ir ya casi, ¿no? Prácticamente. Y espérate que no te regalo unas zapatillas también. ¿Qué número usas? Sí, porque las tengo un poco ya reventadas. Hombre, parece que vienes de jugar con los amigos al fútbol sala embarrado, ¿eh? ¿Qué número usas? No lo sabe, amigo. ¿Hay algo? No lo sé. ¿40 ahí? 42 creo que es. 42, bueno, yo es que yo tengo el pie más grande. Ya sabes lo que dice de la gente que tiene el pie más grande. Pie grande. No, pie grande, pues calcetines más grandes. Grande. ¿Cómo? Le estoy dando un meneo aquí. Bueno, que me voy. Que yo ya os dejo. José, ves aclarándote con esta gente. Yo me voy. Que aquí ya huele un poco a queso y yo no he sido. Hala, buenas tardes. Aplaudan. Ya me pido.